Sean bienvenidos a las 10 cosas que debes de saber sobre la pesadilla americana, Cody Rhodes. Número 10. Realmente se llama Cody Rhodes. El apellido Rhodes fue inmortalizado por el padre de Cody, Dusty Rhodes. Sin embargo, el apellido Rhodes era artístico. Al momento en que Cody se convirtió en luchador, decidió seguir con el legado de su padre manteniendo ese apellido en el mundo del wrestling. Y de hecho, el apellido Rhodes lo incluyó a su nombre de manera legal a la edad de 17 años en Carolina del Norte, teniendo actualmente como nombre Cody Garrett Ronalds Rhodes. Número 9. Su esposa, Brandi Rhodes. Cody se casó con Brandi Rhodes en septiembre del 2013 y siguen juntos hasta la actualidad, y ambos trabajaron juntos en AEW. Sin embargo, muchos no reconocen el hecho de que Brandi Rhodes trabajó en la WWE con el nombre de Eden Styles, tuvo una lucha en FCW y sobre todo se desempeñó de anunciador en NXT, Main Event y en el roster principal al momento de la salida de Justin Roberts. Número 8. Cody Rhodes tiene ascendencia cubana. La madre de Cody Rhodes tiene familia cubana, lo cual hace a Cody tener algo de Cuba en su sangre. Número 7. Es un fanático como todos. Cody es fanático de dos cosas, de Zelda y de los X-Men. Una vez confesó que se da vuelta el Zelda a Link to the Past al menos una vez al año, mientras que Arcángel, Mr. Sinister y Cíclope son sus personajes favoritos de los mutantes. Número 6. Tomó clases de actuación. Cody acudió a una escuela de actuación luego de terminar la secundaria, esto porque pensaba que lo más importante en el mundo de la lucha libre era contar una historia, y esto no solo le ayudó para ello, sino que lo llevó a aparecer en películas y en series, como en la conocida serie de Arrow, interpretando el papel de Derek Sampson. Número 5. Su familia. Cody es el hijo de Dustin Rhodes y es el hermano de la actual superestrella de AEW, Dustin Rhodes. Pero lo que muchos no saben es que también tiene una hermana, Christine Ditto, quien es una exanimadora de los Cowboys de Dallas, que curiosamente son las porristas que hicieron su aparición en WrestleMania 38 junto al regreso de Cody Rhodes al enfrentarse a Seth Rollins. Número 4. Cody Rhodes fue dos veces campeón mundial. En WWE, Cody no ha logrado conseguir la presea máxima. Sin embargo, al salir de WWE, Cody consiguió el Campeonato Mundial de Ring of Honor ante Christopher Daniels en Best in the World 2017 y el Campeonato Mundial de la NWA ante Nick Aldis en All In del 2018. Número 3. Cody Rhodes y su personaje de Stardust. Desde un principio, Cody rechazó la idea de convertirse en Stardust. Sin embargo, su padre le dijo que diera lo mejor de sí sin importar el personaje que tuviera, y de esa forma se quedó con ese personaje. Y de hecho, al fallecer su padre, se rehusó a dejar el personaje de Stardust por un tiempo en honor al sueño americano Dusty Rhodes. Número 2. El despido de Cody Rhodes. El 21 de mayo del 2016, Cody Rhodes fue despedido de WWE tras solicitar su liberación. Cody citó frustraciones con el departamento creativo de la WWE y su baja posición en la empresa como las principales razones de la petición de su salida, agregando de que había implorado a los escritores para finalizar el gimmick de Stardust por más de 6 meses y había dado algunas ideas para storylines, pero siempre fueron ignoradas. Número 1. Cody y Goldust son medios hermanos. Ambos hermanos son hijos del mismo padre, Dusty Rhodes. Sin embargo, no son de la misma madre. Cody Rhodes y Goldust siempre se han visto como hermanos de sangre. Sin embargo, eso no es del todo así. La madre de Cody Rhodes es Michelle Rubio y la madre de Goldust es Sandra Ronalds, por lo que en realidad son medios hermanos. Pero eso no representa ningún impedimento en su relación de hermandad. Si te gustó el video, puedes apoyarme dejando un like y suscribiéndote al canal. Y no olviden que somos Wrestling Show.